Dime, perra puta. Llegó. Llegué. Llegó. 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 Se acabó la paz. Aquí está. Ay, Dios. Ah, hijo de puta, ¿cómo que se acabó la paz, mamá bicho? Tú sabes por qué me digo eso. Pero después de... ni puta idea. Creo que 3 meses. A ver cuál fue el último que hice. Yo creo que fue en diciembre el último que hice de esto. Ella... Así que, hola. Aquí estoy con la peor persona posible para hacer esto, porque esto va a ser... No sé, un despelote. Esto va a ser posiblemente 1 hora de pura mierda. Yo creo que esto va a ser... Obligado. Así que... Yo diría quién tú eres, pero lo más probable es que no saben. Excepto los random que no sepan, pero... La tipa del huevo, tú sabes, el clip, el huevo. ¡Ah, diablo, el huevo! ¿Por qué carajo no prende esta mierda? Tú estás jugando en Minecraft al mismo tiempo que yo. Sí, cabrón. Estoy intentando prender un puto portal y no prende, el hijo de puta puñeta. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo te portas? Porque si es de dos en dos, obviamente no va a prender. Porque eso tiene como un límite, se supone que sea como de tres, arriba. De Tres arriba y dos abajo, algo así. O sea, que no sea súper flaco ni súper gordo. O sea, bueno, puede ser de mil en mil, pero... O sea. No está de tres. Pues... Como te había dicho antes, el otro día a ti, no me acuerdo. El podcast yo no voy a hacer lo de planear cosas antes. De ahora en adelante lo que voy a hacer es hacer la llamada y cualquier mierda que me aparezca en la mente. Ahí seguimos. Y... literalmente ni hace ni 1 hora atrás. ¿Tú te acuerdas? No te acuerdas de esto, pero ¿tú te acuerdas cuando antes íbamos a hacer algo de roleplay de GTA? Diablo, loco, sí, nunca lo hicimos. ¿Y por qué no lo hicimos? ¿Era porque nadie lo quería No me hacer? acuerdo, la real. Sí, nosotros hicimos el disco, invitamos como a... Diablo, es verdad, lo habíamos hecho el disco. Pues yo estaba viendo ahorita un video de alguien jugando GTA y roleplay. Pero él se metía a servidores a trolear gente. Loca. los admins de algunos servidores son tan... huele espina, vamos a decirlo así, tan... un poquito demasiado de nerds, por decirlo así, porque ellos... hay un clip que guió un tipo por casi un explotó, ¿verdad? Mira, y entonces pues empezaron a interrogar y todo eso y otra vez guié para puesto de gasolina y me llevaron todos para la cárcel ahí, se jodieron. Sí, pero es que hay mucha gente que toma eso en serio, en verdad, pero sí hay gente, en verdad sí hay gente que son gente que le hicieron bullying en la escuela obligado, porque tío de puta, no porque hay respeto, oye, no hay respeto. Tú ves a ellos, ay, Dios, me olvidé de qué decir. Esto fue una mala idea hacerlo sin planear, ¿no crees? Literal. Ahora, yo viendo aquello, esa gente, vamos a hacer un refresh, ok, yo no voy a reiniciar esto, pero vamos a tomar un segundo de silencio para pensar bien, esta vez. Dale. Te fresca. Ahora sí. Me entraría normal. So, jugando Minecraft. Los dos. En diferentes mundos. Porque no puedo jugar contigo Minecraft. No sé por qué. En verdad no sé. Sí, para joder, no tengo plus. Y yo tengo plus. Y como que no me voy a jugar con gente con plus. Porque yo creo que tiene que hacer como una cuenta Microsoft. Pero yo hice la cuenta Microsoft y no me dejo como quiera. A ver, ni puta idea. Esto fue un... Hay que hacer lo que te dije. Tenemos un sueño. Tengo que ver si va otra vez. Sí, pero ya lo de cuando estoy jugando Minecraft, porque yo llevo años en Minecraft. Sí, es verdad.
Pero lo jugaste nuevo recientemente o eso fue que lleva también años jugando. O No, eso es que. llevo años, llevo desde que tenía Play 3. So. Y yo creo que primero que jugué Minecraft fue en una tablet en 2015, creo que fue por ahí. Papi, la primera vez que yo jugué Minecraft fue en una tablet. Y Ya. fue, papi, fue hackeado. O Yo sea, también. lo compré Yo también. gratis. Yo también. Yo Por estoy. Afoide, cabrón. ¿Tú te Yo acuerdas también. de Diablo, yo también hice eso mismo. Afoide? Yo me acuerdo de la primera. Es más, yo me acuerdo y todo como qué pasó la primera vez que jugué Minecraft. Hay un creeper, explotó y me cagué tanto que me fui del mundo y lo borré el juego. Diablo, pero. Diablo, sí. También bajaste por Aptoide. Yo también hice Yo eso. sí, estoy de la bestia. Ahora los dos vamos a ir presos por decir eso. Sí, somos unos bandidos. Ya a los 11 años hackeando la tablet. Ni hackeando porque se han instalado de Google y ya. Llegué aquí a este Clash Royale, loco. ¿Cómo hackeaste Clash Royale? ¿Qué hiciste ahí? No me acuerdo, pero para mí que también fue por Aptoide, si no me equivoco. Pero ese no es gratis. Sí, pero, o sea, como que lo hackea, lo puedes bajar hackeado. Lo más que hasta ahorita, tú puedes bajar un par de juegos. Unos que Ah, son sí. con hacks, otros con. Y pues, Diablo. yo los Ahora me acuerdo. hackeé, loco. Ahora me Tenía acuerdo. casi todas las tarjetas, bro. Oh, wow. Luego yo me bajé una versión de Minecraft que era como de mods. No de mods como tal que tú puedes bajar el carro y nada de eso, sino que tú puedes como que modificar el juego un poco más. Más fuerte. Y una cosa que puedes hacer es ponerle los encantamientos bien absurdo ahí. Yo me acuerdo que le puse creo que fue una espada. Empuje, creo que máximo en 255. Yo le metí un puerco. Lo mandé por carajo. El puerco se fue volando a la pantalla, desapareció ahí, se fue. Llegado. Sí, pero yo me acuerdo qué pasó. Porque yo tenía un mundo que también estaba en la tablet y yo creo que esto es un problema con la aplicación que tenía, porque si estás mucho tiempo en Minecraft metido, en esa versión, ese mundo hackeado, ¿Ah? te va a joder el mundo. Y eso pasó a mí, porque yo estaba en un Yeah. mundo que estaba en creativo, estaba duro. Yo me acuerdo que tenía como un restaurante, tenía mi casa con un techo de diamante. Con la madera con madera de paredes, un teatro Tenías bien eso. en perfecto mundo, ponerle de como 13 años tenía para ese tiempo. Y me quedé en el mundo mucho tiempo y se me dañó el mundo, se me corruptó. Como lo que pasa cuando se te va la luz. Cabrón, ¿sabes qué me pasó otra vez? Ya se me jodió. Como, hacho, cabrón, como tres fucking mundos, estoy bien diablo. Sí, me lo dijiste, que se te dañó porque tu hermano y que se te. Ah, sí, cabrón, de verdad es que te lo dije. Pero díselo para todo el mundo para que sepa también, para que nos riamos de tu pobre vida. Cabrón, normal, yo estaba ahí jugando Minecraft, feliz de la vida, tú sabes. En Zulpe iba al. No me acuerdo qué era lo que tenía, pero tenía un par de cosas, cabrón. Y había encontrado biomas y mierda. Con. Pues normal, ¿verdad? Aquí las. Como que odia y no puedes prender muchas cosas a la vez. O sea, por ejemplo, los calentadores, porque los calentadores Ajá. lo queda abajo. Pero hijo Ajá. de puta, prendí el calentador y ¡guau! Se me jodió el mapa para el carajo. Puede ser copia del mundo para que si pasa eso, pues ahí tengo un backup. Porque eso es lo que yo estoy haciendo ahora, porque me pasó eso una vez. Yo estaba jugando y bajón de luz. Y Una mierda. entonces lo que hice fue, cuando hice un mundo nuevo, le hice una copia y cada vez que paro a jugar, le hago otra copia para lo que hice ese día. No se me borre y antes de jugar otra vez hago otra copia para que cuando vaya a jugar todo lo que pasó a ese mundo no se borre. O si se Ah, da, pues. yo voy a tener que hacer eso porque está cabrón. Está cabrón. Sí, intenta hacer eso porque a mí me ha pasado ya en el mundo que estoy viendo ya por YouTube.
dos veces que se me fue a la luz y se me corruptó, pero como tiene la copia, pues de mi mito. Diablo, este puff está más quemado que mi vida. ¿El qué? El puff. El puff. Luego sí, los vape, estos que vienen de cargable. Ah, hablando de Kemau, o Kemau no, cambio de tema y random, como siempre me gusta hacer, cambio de tema y a lo random. Esta mañana me fue una empanadilla de pizza. ¿Qué? Y no la quemé, no la quemé. Ah, como la otra vez. No la quemé esta vez. Pero yo creo que estaba dañada. Porque ¿Qué? la piqué por la mitad y estaba. Lo que estaba adentro era salado. Tenía, parece que tenía huevos, tenía como bolitas ahí de no sé qué diablo. Estaba todo ahí. Asqueroso. Le metió un bocado. Horrible sabía. Horrible. Qué asco, cabrón. Estaba bien salado. Estaba apestaba también. Olía que tenía como canela. Pero de la canela mala que vienen los dulces que son como spicy. Loco, qué carajo, una empanada de pizza con canela. Ay, pues, puta, Ol, qué o, feo. ol, olía malo, sabía malo. Ay, no, Diablo, fatal. por poco vomitaba. Eso fue esta mañana. Yo creo que ni fue casi una, como 2 horas atrás que pasó eso ya. Fatal. Y ya. Ah, tema. Pregunta que puedo hacer al fin, pregunta penada, ya que tú estabas en arte culinaria en high school. ¿Qué fue lo peor que tú has hecho cocinando? Cocinando. ¿Por qué? Porque yo Loco, he hecho. nada, o sea, yo soy una bestia en la cocina, o sea, no, hablando claro. Tuvimos una vez, era como una competencia de, o sea, no era competencia, ¿verdad? Era una clase normal. ¿Qué carajo? ¿Aquí cae nieve? Con su nada de tuviste competencia. No, o sea, no era competencia. Pero tú. Pero como que a todos los que estábamos al descubierto nos tocó hacer un Ah. flan, pero no era flan normal, o sea, sí estaba el normal, que de vainilla, el de queso, pero hacha había que sí de calabaza, que sí, loco, de todo lo que tú puedes imaginar, de pistacho no me acuerdo, de Nutella, de, cabrón, de todo. Y a mí me tocó, loco, de batata. Pero un De flan de batata, pizza. de todo lo fácil que De me podían enseñar, batata. me tocó de batata, cabrón. Eso sabía a Que carajo. tú te vas a hacer un flan de arroz con leche. ¿Qué vas a hacer ahí? No, de verdad que no sé. Yo cuando me tocó sacar el papelito, yo rezando, acho, que me toque el de vainilla o el de queso, porque si yo lo sé hacer, eso es fácil. Pero no. ¿Qué fue que te tocó? Pero no. De batata, loco. Oh, wow. Oh, vomitaste al pensar que hacer de ese. Qué asco. Fatal. Yo a mí me gusta mucho el flan. No sé, pero yo nunca he sido fan de flan. Pero tú, yo soy al revés. Yo soy horrible en la cocina. Horrible soy. Acho, Es más, no hace tanto, creo que fue como 2 semanas atrás. No pude hacer ni un. Los macarones esos vienen en cajita, los Kraft. ah, ¿Cuántas veces lo he cagado? Lo amarillo que lo hice, yo creo que le eché demasiado de agua. no. Y me quedé como 8 años ahí mezclándolo porque se evaporaba todo el agua. Bueno, porque supone que tú estés mezclando el agua hasta que o sea, que se quede todo. Loco, yo no la mezclo, yo lo dejo ahí cuando esté el monguito, pues yo Sí, cojo. pero si no la mezclas, saca el copia de agua al sartén, iba a decir, a la olla, lo que iba a hacer. Ya. O sea, pues me quedé un rato ahí dándole vuelta. Pero está ahí como por media hora, yo creo. Dándole vuelta, que ya solo una señal. Y ya lo juro. Y cuando le voy a echar el queso, eso estaba todo mogollado. El queso ni se pasaba. O sea, que cuando tú echas el queso lo mezclas, pues. Está perfecto. Todo se cubre el queso. Hay buches de queso encima. Y lo malo es que yo le eché toda la caja. Porque como yo no iba a estar haciendo todo eso, yo eché toda la caja. Y cogí todos los macarrones, lo eché en un plato, le cogí 3 bocados y lo boté. Fatal, loco, fatal. Tú la cocina, papi, te mueres de hambre. Que eso me quedó horrible. Sabía asco. Qué cabrón, tiene mamá, tiene mamá. Y lo más que han podido cocinar. Mejor chef que puede existir en la vida.
Exacto. Yo creo que yo soy el mejor chef de yo iba a decir entre nosotros dos, pero yo no mejor digo eso. Pero sí, yo tenía unos amigos que estaban en arte culinaria en high school. Y de vez en cuando ellos iban para el salón que estaba metido. Ellos traían pues cupcakes, todo eso al profesor, al maestro, ajá. Exacto, sí, porque uno iba a ver ojo a llevarle el profesor. Ah, y yo tenía un amigo que la novia estaba en arte culinaria. Estaba, porque ya cerrado. Y pues, él también le traía todo eso a él. Y qué lindo el amor. Le quedaba espectacular. Lo más, si tú estuvieras en mi high school, ya lo que pena que nunca, pues, pero si tú estuvieras en mi high school, tú lo más probable hubiera traído uno envenenado. ¿Uno envenenado? Lo más probable hubiera hecho eso. Puede ser, fíjate, pues, a veces soy medio así. Y lo admite, así que obligo, lo haría. Qué va, loco, no soy psycha. Bueno. No soy psycha. Eso es debatible. Maldita sea, estoy jugando aquí, ¿verdad? Me metí al portal este, me perdí. ¿En el infierno ese? Sí, tengo que seguir subiendo porque como que seguí bajando y estoy en las piedras, está rara. Yo estoy buscando decir pato. Yo estoy aquí buscando gallinas para conseguirlas. Por el clip que te envié. Como 24. Diablo. Gracias. ¿Vas a estar como otra vez? Obligado. Pero si no encuentro gallinas, porque se me quemó la espada. Que cuando mata a alguien, suelta más cosas. Se me quemó el pico de fortuna. Se me quemó todas las flechas. Tiene como 40 pico de flechas. Oh, María. Ya, pero luego tú quedaste sin nada. No, nada más tenía, era un pico, algo que sale, que se rompe normal, o sea, que se rompe un canto de pasto, pues se sale el pasto, no la tierra. Ajá. Mío, nada, ¿alérgico a algo? Loco a la vida. ¿Alérgico a la estupidez? Alérgico a todo, a respirar, a vivir. Por eso yo perdí todo. Todo se fue para pero sí, diablo. Sí, ahí. ¿Qué más hiciste en el culinario? ¿Qué más tú has hecho ahí? He hecho el lo main, que eso es como los fideos. Estos no sé si son japoneses, chinos. Anyway, son asiáticos, más fácil. Unos fideos. ¿Sabes qué? ¿Tú has ido a los chinos de los plazas que están en los malls? Yo no como mucha comida china, so. Ya. Yeah. Anyway, son como fideos que tienen vegetales y mierda. ¡Puta piqué, cabrón! ¡Maldita sea! ¿Qué no te pasó ahora? Estaba picando para subir, ¿verdad? Y piqué un lado, cabrón, y me cayó lava encima. Clásico. De Tine, pero perdí todo. O sea, ahí se me tuvo que quemar hasta la vida. De Tine, pero nada. Pero fue un mundo ahí de survival, loco. Survival, loco, si morí. No espero nada de ti. De verdad, eso es lo más que hubiera esperado. Diablo, ahora que me acuerdo, ¿tú te acuerdas del mundo aquel que hicimos en Survivor hace tiempo? ¿El de la vaca? Sí. Inolvidable. Oh, wow, hemos hecho como 3 temas en 20 minutos. Vamos a volver al arte culinario, después volvemos por lo de Minecraft. ¿Y qué más has hecho en el arte culinario? He hecho pez león. He hecho pez león. Sí, a ver si al león, dame a buscar. A ver si tengo fotos, te lo envío. Pues dame ver la foto, tú la tienes ahí. Yo la pongo poner en cámara para que la gente también. O sea, se no pide. Tengo fotos de las comidas como tal, porque yo creo que llevo retos de las mierdas. Pero tengo fotos de cómo está el pescado. Dame a buscar el pez leones, ¿qué se llamaba? Uh-huh. Ah, bueno, hice un bizcocho de 2 pisos. Pero... ¿Qué? ¿Ya lo es eso? Perdón, creo que es el perleón. No me acuerdo. A ver, envíame a ver si es ese. Creo que es un perleón. Yo no sé qué ya lo es eso. Eso parece...
Mira, hice ese bizcocho que te envié, que te dos pisos. Ah, mira, esto sí lo hice yo. Mira, vamos a buscarte una foto que se vea. Seguro que esto es un peleón, yo no sé qué hablo eso. Tú cocinas. No te escucho un carajo. Quédalo eso. Eso es manteca. ¿Eso es guineo? ¿Eso es plátano? ¿Qué es eso que tú tienes ahí? Este quineo, frito. Sí, ese mismo pescado fue el que yo hice. Amarilla. Pero jugué a llorizar a la mano. Amarillo con mantecado. Yo no sé si es la combinación. No, no, el quineo. El guineo cogí, lo piqué por la mitad, ¿verdad? Porque eso era que estábamos haciendo un trabajo que era como de crear como una boda o algo, cumpleaños o algo. Yo no sé qué a mí me tocó. Y tú tenías que hacer diferentes tipos de menú, bla, 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 decorar y todo. Y yo hice el postre y pues yo hice eso. Y eso es el guineo, lo piqué por la mitad, lo empané en este pan que viene, como que todo picadito y mierda. Y lo freí en mantequilla, cabrón. Le eché caramelo, que lo hice acá, no fue comprado, fue hecho acá. Mantequilla, oh, María. Y el tocho y el whisky, que también lo hice acá. Era chévere. Tú haciendo todo eso y yo apenas haciendo un macarrones de esos craft porque le echo mucha agua. Se quema. Qué ópera. A ver qué más tengo por aquí. Yo, los que estaban en mi high school que yo conocí tan este que también hacían frappé. Yo creo que también hicieron cupcake. Hicieron un montón de cupcake, yo me acuerdo de Red Velvet. No sé. Qué rico. Y no sé, no me acuerdo qué más hicieron. A ver, que no, ya es Pero que no creo que hay que más nada porque ya para tú que no ya has... había salido. Pero, No, yo no te acuerdas nada más que tú has hecho ahí tampoco, no te acuerdas. sí me acuerdo, pero estoy viendo a ver si consigo fotos. Hicimos cheesecake, hicimos un brazo gitano, hicimos que sí, quesito, pastelillo, todo eso. ¡Quesitos! Hicimos arroz chino. Me comí un quesito ayer. ¡Ay, Dios mío, estaba Cabrón, me rico! dio hambre hablando, claro, yo me estoy muriendo de hambre. Yo no tengo hambre, pero es empanadilla. Yo no quiero comer nada más. Y el bizcocho ese de dos pisos, eso lo hice con mi mejor amiga porque ella también estudiaba ahí sola. Oh, wow. Ese bizcocho. Primera vez que voy a ser positivo. Se ve bien. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Y fue el primero que hicimos, tú sabes. Ahí viene el Big. Primero. Hicimos pan también. ¿Pan? Paella. ¿Para quién? Este hijo de la gran puta. Tú sabes qué va a decir eso, ¿verdad? No, sí, literalmente me lo esperaba. No, el nombre está perfecto para decir eso. Yo no sé qué. Ah, mira, aquí tengo la carpeta, el portfolio. Aquí te supone que tenga un par de cosas que hicimos. Ya, no, ¿verdad? Dame un buscar mío, mi portafolio ahí. Yo hice. ¿Verdad? Diablo, cabrón, aquí hay cartas de mi ex. Uy, vea eso. Dame a buscar mi portafolio ahí que hay. Oh, wow. A Diablo, ver. aquí tengo hasta mahones viejos, porque aquí tengo un. Diablo. Tengo un gavete aquí que tiene cuesta mi edad de high school. Aquí está. Mis mahones que no me quedan ya, porque yo son. ¿Qué size son estos? Pequeños. Son skinny jeans. Mira de eso. Mira, a ver, aquí tengo un par de cosas que hice. A ver, tengo aquí lo que me dieron del gobierno de Puerto Rico, mis metas, un resumen. Loco, yo tuve que imprimir ese resumen para buscar el trabajo, me cago en la hostia. También yo tengo un resumen guardado. Yo Que también. lo Pero va el a tener. mío está bien pegado, loco. Yo hice ese resumen, quedó bien pegado. El foto. Yo me voy a poner cámara, pero ven la foto del resumen. Mira eso. Mira ese resumen cómo está. Qué loco, bueno, pues no me quejo del mío, cabrón. ¿Verdad? Es horrible. Tiene. Hay más. O sea, porque ahora mismo. Porque ese resumen lo hice 21. ¿Verdad? Sí, Sí, 21. hace tiempo. Ajá, 2021.
Así que yo tengo más experiencias, como obviamente estoy trabajando en No sé, tiendas. exacto. Pero tengo ahí experiencia de venta. Tengo... Chica, de mí está. Ya lo estudio, sé mejor. Mira eso. No, no, no me quejo del mío, no me No, quejo. después de ver el mío, este está Me espectacular. siento, papi, una profesional con mi resumen después de ver el Ya lo, tuyo. mi college board también está aquí. La, que ya la vi. Dame, dame mi college board, a ver cómo es que saqué. ¡Ey, ya lo! ¡Ay! ¡No morí! Y yo aquí, me estoy muriendo en Minecraft. ¡Ay, Dios mío! Se lo llevo para Teco. Ah, mira, No, aquí porque. tengo un par de cosas que las que hicimos, ¿viste? Hice No. bisquetas, hice tres leches. Me quedé parado, no me vi tan difícil. Y me empujaron para abajo, estaba ahogando. Ve, hice bizcocho tres leches, papi. Sabía, cabrón, no por nada. El brazo gitano, que ya lo había dicho. Hice bizcocho mantequilla. Bizcocho Papas mantequilla. salchichas. Sí, bizcocho mantequilla. Sabe bueno, cabrón. Sabe Sabe. buenísimo. Papas salteadas, pescado al horno. A ver, aquí el college board, a ver, que yo que saqué. Aljíbaro. Escabeche Yo puedo decir eso. de yuca. Yo puedo decir que saqué en college board. Eso se puede decir. Sí, supongo que sí. Eso no tiene nada de malo. Yo lo que voy a decir es que. Déjame ver los dos. El lomé, pechuga al ajillo y bizcocho de queso. Cabrón, me dio hambre hablando claro. Ah, tengo uno que es de marzo. Tenía los stats todos puestos en inglés. Y en el más reciente que fue en diciembre de 2021, que es más balanceado. No me puedo decir eso. Diablo, yo me acuerdo cuando fue a hacer el college ball. Fue como nuestra mañana. Ah, cabrón, maldita sea. El puto con el bol. No, pero era todo. Yo creo que era para. No, embuste. Yo hice dos. Yo hice dos. Yo hice uno que fue en una escuela de handball. Y otro más fue por la mañana. En un salón completo de aire. Como el salón ahora mismo de. Como si tú supieras dónde estoy. No, No, ¿sabes? sí, literal, olvídate. Pero si el salón estaba congelado. Diablo, esos cascos me tienen la oreja. Jodida. Aquí está mi certificado en reconocimiento a esto. Dan Miel. ¿Cómo se dice tu nombre? Yo siento que tu nombre yo lo digo malísimo. Jam, Jam. Ajá. Niel. Ya, ya bien. A ver, no lo digo mal, ya bien. Literalmente, no, loca, tú eres la única. Literalmente, esta semana pasó lo mismo. Yo estaba hablando con uno que estaba en un salón conmigo y me decía, ¿tu nombre? Y pues, para no estar con el sufrimiento, digo, llámame Jan, Jan, para. Porque yo. Ya, olvídate. Y que me diga Jan. Entonces me dijo, ¿cómo, no, pero ¿cómo te llamas de verdad? Daniel, Jack, Jack Niel, Daniel. Diablo, Jan, dije. Daniel, Daniel. Estaba ahí. Este es un cabrón, no, olvídate, No, no, para colmo. Mi diploma está perfecto escrito. El nombre. arrancándolo. Y lo dijeron malísimo, ¿verdad? No, no, porque ahí está escrito normal. Pero ¿cómo es que tú vas a poner mi diploma perfecto escrito? Certificado de cuadro de honor. Y mi certificado que yo tengo en cuadro de honor, mal escrito. Diablo. Luego, a mí el certificado, o sea, el. ¿Cómo carajo? Ajá, toda esa mierda, el diploma, toda esa mierda. Pusieron mi nombre bien. Ajá. Ajá, pero cabrón, no hay un año que me la hagan cuando me llaman. Michael García Saya, hijo de la puta. Michael. Me llamo Michelle. No, no, Michael. Michael. No, Michael, ¿qué es? Te voy a llamar Michael de adelante ¿Michael? ahora. Deja que vea el Michael que una nena ahí. Diga, hola, tía. A ver qué me tengo aquí. No, no, tengo hambre, no sé qué hacerme de comer. No sé de hacerme sopa de brócoli. Pero te vas a quedar aquí para tomar porque falta todo todavía. No, o sea, lo voy a hacer aquí. Que yo sé. Pero dale, dame a ver qué me Yo tengo soy aquí. mosquita. Ya que tú hablaste de tu experiencia en tu vocacional, voy a hablar de la mía. Ale, Yo ale. te conté del cubo. No. No te. Loca. Yo el año pasado tenía que ser un cubo LED. ¿Ah? Yo te lo sé en serio. Yo nunca te dije el cubo.
Creo que no, ahora no me acuerdo, ¿verdad? Porque yo tenía que hacer un cubo LED para el proyecto final. Yo estuve 4 meses en eso y yo me estaba queriendo morir ya. ¿Qué? Porque, mira, tengo aquí un portafolio con la foto. Te voy a contar lo que tienes que hacer. So, en la primera foto, tenía un chip que tenía que soldar un montón de mierda de pieza encima, ¿verdad? Ah. Pero había un amigo que se compró, bueno, porque el cubo que nos compramos todos, menos uno, venía todo suelto. O sea, venía el chip, las partes, tenía que soldarla todo eso, ¿verdad? Ah. Mi amigo se compró uno más caro que venía todo eso ya ready. ¿Está? Ya, diablo, son un par. Pero además, ¿no? Ya, cuéntate lo más estúpido de todo. El maestro quería que lo hiciéramos de 2 pulgadas cada LED, ¿verdad? El chip era muy pequeño. ¿Sabes qué él decidió hacer? En vez de decir no, pues haga el cubo el tamaño del chip. Lógica. Como una persona lógica. Él quiso que hiciéramos un cartón con Joto para poner los LEDs, para poner las patas de los LEDs para conectarlo en la chip. Ay, no, de verdad, eso es, olvídate. Y eso no era, no, teníamos que hacer 2 proyectos, era o hacer el cubo o hacer el sistema de sonido, una neverita, hubiera cogido eso. Porque, mira, tengo ahí el chip soldado, tengo yo soldando eso, tengo hasta la, hemos tomado una foto de cómo tiene que hacerlo, mira. El chip y la tabla demasiado grande que era. Mira WhatsApp para que vea. Mira el tamaño del chip, mira el tamaño de la tabla. Ya, hostia. O sea, la madre del chip. Y si mira esta foto, mira cómo tienen que hacerlo. Ahí está pintado el cartón. Las luces ahí, mira cómo está montado eso, se ve horrible montado. Literal. Y hasta, papi, eso. Tiene 20.000 recovecos. No, lo más brutal. Cuando llegó para entregar el trabajo, no prendía. ¿De qué? No prendí. ¡Diablo! No prendí, cabrón, cubo. Ay, me da algo. Me voy a tirar del techo. Pero teníamos que hacer esto. Tú también tienes que hacer un portafolio, porque si no lo hacías, no te graduaba o algo así. No te pides. Sí, el portafolio final es el tejado. Sí. El profesor decidió, ¿sabes qué? Todo tiene que sacarle, imprimir todas las fotos que envíe, que son de todo eso, de electrónica, todo eso, ¿verdad? ¿Ah? Mamá, voy a enviar 200 fotos. 200 fotos y tuve que sacarle copia a todas. ¿Qué? El print es mío, se murió, yo creo. Ya me odia, yo no quiero hablar conmigo más. Porque eso nunca he vuelto a usarlo. Me jampé tanta tinta de eso. Mira, la foto es forma correcta de soldar. Tipos de terminales para cable. Etapas de una fuente de alimentación. Un montón de diferentes señales ahí de no sé qué dentro, ni me acuerdo ya. Forma correcta de conectar un toma corriente. ¿Qué es lo que cada parte de una luz LED tiene? O sea, yo tengo aquí un montón de fotos ahí random. No, papi, eso es un peo, olvídate. ¿Y qué tú tienes en el tuyo? ¿Qué dices en tu portafolio? Nada, el mío, yo lo que tenía que poner es. No escucha nada que dijiste. A ver, yo no me acuerdo. Porque a mí no tuve que poner tanto, loco, esa mierda. A mí me sencillo. Ay, tengo aquí todo lo de la universidad que me han enviado también. Pero obviamente la portada. Mi portada, como si era mi portada. No enseñé la primera portada, se ve espectacular. Loco, yo te voy a enseñar la mía, ¿verdad? Mira la mía. El email ni se ve. El email ni se ve. Eso es. Ay, Dios mío. Diría que extraño 12, pero ahora que me acuerdo, 12 tiene que hacer. No sé todavía.
que me acuerdo es que nada más tenemos como dos días de clase cada semana. A mí está sencillita, pero... Ay, mira, mira, el tuyo se comparado con el mío, mire cómo se ve. Ah, ¿no ves que esa imagen está en exótica? En la portada. Ah, yo puse las cartas de recomendaciones que a mí me pidieron tres. La joven Michelle en todo momento demostró un vivo interés por la preparación de alimentos. Y las tampoco voy a decir cosas ahí que te haya toxicado tampoco. No, eso sí. Mira, y a chocar, no son las cartas de recomendación, era un pedo, loco. Que de las cartas de recomendación, solo una, que para mí fue la más importante, que fue de una maestra que yo cogí en intermedia, loco. Que ella sí sabía que a mí me gustaba la de cuidar de mierda. Las otras dos, loco, yo no las conozco, yo no sé ni quiénes son. Son clientas de maíz, imagínate. Opa. Ah, mira, principio de school para... ¿Sabes qué? Vocacional, empezando desde 10, ¿verdad? Desde 9. ¿Para ti de 9? Sí. Para mí de 10. Para mí de 10. Bueno, para mí era de 10. So. Teníamos que empezar desde 10 a hacer el portafolio. Sí, el portafolio desde 10. Llegó COVID, cerraron las escuelas por... Claro, sí. Y nuestro portafolio se fueron para la verga porque nunca nos lo dieron de vuelta. Y tenemos que empezar desde cero. No, virtual, so. Tenemos que empezar desde cero el portafolio en 2. Diablo. Así que sí, espectacular mi experiencia en high school. Me quedó bello. No, sí. Y los efectos especiales. Somos perfectos en esto. Yo no tengo un tema ya. A ver qué. ¿Qué tema me puedo acuerdo? Sí. Wait. ¿De qué otro tiempo ya llevamos? Se mató. 37 minutos. Oh, bueno, falta todavía. ¿Y toda la semana? ¿Qué tú has hecho? Interesante, cool. Carajo, loco. Fui a la universidad el lunes y martes, cogí examen el monte, papi, lo partí porque yo soy una bestia. Y nada, cabrón, jugué el play. Yo exactamente lo mismo, me lo es el examen. By the way, dos exámenes colgados corrido, qué diversión. Fatal. Un 27 y un, ni me acuerdo ya cuál fue el otro. Qué feo. ¡Hija puta! Yo tengo examen hoy, cabrón. Ahora que hablamos de eso, ¿hasta qué hora es? Oh, wow. ¿Qué hora es? A mí se me olvidó. No te va a ir hasta que tenemos esto. Yo he chequeado hasta qué hora es ese, cabrón. Creo que el primo mío cogió una ayer de historia. HM de microbiología. Mi primo me cogió de historia ayer. Se sentía algo, cogió, se sacó ese. Bueno. Yo es que high school me dañó como los exámenes, pues supone que se hagan. Porque en 12 no hicimos nada de exámenes. Porque mira, no, el examen lo va a poner a las 8 de la noche. Está bien. Ah, eso es Pedro, porque no te vas a ir de aquí. Voy a prisionera de esto. Ya, para hacer esto. Y todas veces. Ah, by the way. Tu señal está. ¿El qué? Tu señal está de maravilla. Pero sí, yo esta semana. Espectacular. Te voy a contar qué pasó. El jueves yo estaba comiendo, porque es el jueves no, el viernes tenía laboratorio. ¿Ya? Entonces, 7 a 10, laboratorio. Fue fácil. Tan malo. Eso era que tenemos que echarle líquido a tubo de ensayo y tenemos que echarle gotas de no sé qué madre para ver qué cambia el color. Diablo, ahora que tú dices eso, el tubo de ensayo, cabrón. ¿Qué? Ahora que tú dices eso, loco. Yo una vez estaba, cuando yo cogía, era anatomía.
anatomía humana. Pues estábamos haciendo algo que era de orines y mierda, pruebas de sacarle azúcar, sacarle que se lleve con esta madre. Pero anyway, yo tenía mi tubo de ensayo con orina. ¿Puedes creer que se me resbaló el tubo de ensayo? ¡Oh, no! Se rompió, cayó, me soltó la mesa y encima de mi celular y en mi fucking camisa yo. ¡Qué bueno! Ojalá fuera encima tú. Luego yo quedé, anda el diablo, un pambe, cabrón. No, porque se cayó. ¿Y de quién era el medio tuyo o ahora quejándome ahí? ¿Qué sé yo? Sabrá Dios. Pero bueno. No me acuerdo, yo creo que fue como para cuarto. Tenemos como no tuve ensayo. Y tenemos repollo, no sé qué madre era, en líquido, creo que era en color, no me acuerdo qué era. Pues cogimos los tubos de ensayo, mezclamos qué sé yo qué haya, y lo dejamos en la mesa ahí, pues yo era como dos. Lucas, eso apestaba a culo. Literalmente apestaba a culo eso. Hello. Ok, desapareció. Pues a lo que decir hasta volver, Discord y todo eso. Ajá. ¿Qué te hiciste? Yo no hice un carajo. Yo estoy comiendo bacon, loco, bacon cru. Yo iba hablando solo y después desaparece. Yo te escucho hablando y de la nada te dejé de escuchar y yo, ¿qué carajo? Yo estaba hablando ahí, no responde que te fuiste ahí, puf. Se me pagó, pero sí, ya lo sabía que estaba hablando ahora. Pero sí, que tú tenías un experimento que tú mezclabas líquido y todo eso. Ajá. Y tenía que echarle tubo de ensayo, gotas para cambiar el color. Entonces, pues salí como a las 9 por ahí. Antes de entrar a cálculo, pues decidí comer. Compré mis cosas, fui a pagar. Mi tarjeta no aceptaba, no pagaba. Decline. Y cuando voy a llamar. Y cuando llamo, ay, tu tarjeta se desactivó porque activamos la nueva que tenías, que tiene una nueva encima, pero está desactivada. Y desactivaron la vieja y nunca me dijeron nada. Diablo. Y tuve que el otro día, ayer, pagar de vuelta. Y que eran como 12 pesos. Y la tarjeta nueva, ¿tú no la tenías encima? La nueva no, tenía la vieja, porque la vieja era la que estaba funcionando antes. Diablo. Entonces, pues, tenía porque... No, para colmo, el sábado pasado fui a comer y pues me llevé la nueva. Y me pasó lo mismo, porque no tenía tarjeta activa. Dios. Sí, que literalmente... Te activaron una y la otra no te la activaron, ¿qué carajo? Me activaron la nueva, es que la vieja la activaron sin decirme nada. Ya. Pero sí, el miércoles se sintió bien rápido el día, no sé cómo, pero el laboratorio fue rápido, aunque 3 horas. Precálculo no hicimos nada más que repasar por examen que es para el 14. Español, fue como 10 minutos. Y gráfica. No, es gráfica. Yo estaba ahí esperando para entrar a la clase. El profesor nunca llegó, ¿verdad? Ajá. Pues, ¿sabes? Cuando pasas 15 minutos, te puedes ir y toda esa mierda. Ajá. Pues, pasaron 19. Lo llevamos ahí todo. En el elevador, lo veo ahí parado. Diablo. Haciendo tipo sin ahí, casi. Es que, pero, fíjate, por lo menos aquí en la universidad, como los maestros sí, por lo menos en la mía. Si no van a poder llegar, ellos te escriben como que, no voy a poder llegar, o voy a la clase por la tarde. Aquí también. Es más, el lunes, que sí faltó, lo dijo como a 20 minutos después de que empezó la clase. Hijo de puta. Ya lo. Pero nada, esta semana fue interesante, porque ayer tiene que hacer un ensayo de inglés, hice el ensayo de inglés, tenía que hacer un trabajo de química, hice el trabajo de química. Ya fue inglés.
Tienes un ensayo de inglés de 5 párrafos. Qué diversión. Rico. Y lo dejé a última hora porque yo soy especial. Ay, no, saldó el párrafo. Yo soy tan bestia, lo dejo a última hora. Es que no sé. Yo no sé por qué, pero... Yo si lo hago a última hora, es mejor. Yo no puedo hacer algo con tanto tiempo disponible. No sé, pero no. Fíjate, yo sí. Pero a veces lo dejo a última hora también. Tacho, hay Ave María. Yo soy especial. No, es lo que estoy escuchando ahora mismo ahí. Ah. Parece una queja ahí. Sí. Dios mío, un ting. Ahí. El hambre, tengo hambre. Yo aquí sigo en Minecraft, cambiando mi casa, porque yes. Ya lo, si fuera tan cool que jugáramos Minecraft, pero el fucking juego no sirve. Oye, hay que buscar en YouTube. Voy a ver si ahora creo un servidor. Y como que nos estamos uniendo. Aunque tengo que ver porque yo no tengo Plus y no sé si me dejo jugar sin Plus. Pero eso no tiene que ser. Eso no es pagando la mierda esa. Luego, o sea, sí, pero hay uno en SkyNote, creo que se llama. Puedes hacer gratis. Ah, eso lo probamos antes. Eso es bien la guía, güey. Eso no sirve en nada. Luego, tú eres loco, a mí me servía de lo más bien. Dame a probarlo yo, ahora. Dame cuenta de salir a probarlo yo, porque yo, la otra vez que intenté hacer eso, 2 FPS. No sé, pero no me funcionaba. Yo jugaba con el amigo mío, cabrón. Teníamos una casa hijueputa, pero ya como que había pasado un tiempo porque era el gratis. Uh-huh. No, era el pagado, yo creo, no sé. Sí, era uno pagado, pero se me venció, mierda, y pues dejamos jugar. Qué cool, interesante. Semana Santa, que en fin, la semana va a estar libre, gracias. Necesitamos un break. Eso, sí. Qué rico, otra semana de no tener que madrugar para ir para el laboratorio. Ok, vamos a ver, servidores. No puedo ir a partir de multiplataforma sin una cuenta de Microsoft. Para la venga, tengas tú entonces. Yo no voy a jugar un RAM. Yo no voy a usar una cuenta de Microsoft. ¿Pero tú no tienes cuenta de Microsoft? Tenía. Intenté hacer una, pero no sé, no me deja hacerla. Porque intenté hacer una cuenta de Microsoft como 2 años atrás. No me dejaba. ¿Otra vez? ¿Es tan fácil? Yo no sé. Yo no voy a intentar hacer eso ahora. Lo menos que quiero hacer es intentar hacer eso. A ver, qué cosa vamos a hablar, porque llevamos aquí jato sin hablando absolutamente nada interesante. IGN, ellos tienen cosas interesantes, a ver qué tienen ellos aquí. Cansaron E3, nadie le importa. Matemáticos descubrieron nueva forma o nuevo shape. Tú te escuchas súper lejos. No sé si estás escuchando lo que estoy diciendo, pero matemáticos descubrieron una nueva... Dame por una introducción. Los matemáticos descubrieron una nueva forma que llaman el sombrero. Ay, no, pues cabrón. Que no se pongan con... Bueno, está bien, pues ahí no tengo que ver matemáticas más en mi vida. Es una poliecita de 13 caras que también es un monotil aperiódico. No sé qué significa esa vez, pero... Que me maman el bicho. Es que no tienes. Como tienes que decir 20.000 veces. ¿Qué? Que tú lo dijiste. No mames el bicho, es que no tengo. Que tú sepas. ¿Cómo fue? Que tú sepas. Me está preocupando. Imaginario. Lo que significa que puedes cubrir una superficie usando múltiples copias de solo esa forma. Esta forma era previamente solo teórica posible. Se vayan para el carajo con sus fórmulas. ¿Qué dirección es buscar el área de eso, hecho? Que se vayan para el carajo. A ver, ¿qué más? Netflix va a poner juegos en
No, más interesante. La película Mario sale la semana que viene. Qué cool, ¿verdad? Se olvidó. Hemos hablado de como 10 temas en menos de una hora. Pero sí, película de Mario con Chris Pratt. Han sacado más trailer. Sí, he visto trailer con Coro. He visto había un trailer. Es más, Jack Sepp ahí. Espero, no sabe quién es ese, ¿verdad? No. ¿Sabes quién es ese? ¿Sabes quién es Jack Sepp? No. ¿Tú no sabes quién es? Dame una foto, a ver si es que te acuerdas quién es. Cortina. Él, ¿qué está ahí? Voy. Y por fin se va a tener que ir. No, en tu caso lo conocí. Tú no lo sabes, ¿quién es ese? Nope. No sé si matarte o... Pues él jugó Michael con el cast de la película Mario. Ya veo, duro. Él jugó Michael con Jack Black y no sé qué más era. Pero toca, ¿tú has visto a la gente peleando por la voz de Mario? No, es como que no me he metido bien a ciertos amigos. Toca, hay gente peleando en un show porque Mario no suena. ¡Yahoo! ¡Let's go! Así. Y lo malo es que la voz original es una película, pero no va a ser la voz. ¿Qué? Que. Oh, Mario, tú. Que la voz original está en la película, pero él no va a ser la voz. Ya. Claro, estamos aquí secos por tema. Esta es una mala idea hacerlo sin tema, ¿no crees? Literal. A ver, porque yo vi un podcast que era literalmente perfecto sin tema. A mí me puedo hablar de lo que puede ser para el futuro, yo creo. Si es que no decidimos dejarlo para lo último, hacerlo todos los lunes o sacarlo para todos los lunes. Puede o sea, ser. O sea, tener el weekend entero para hacerlo. Y ahí entonces los lunes vamos a subirlo para ahí tener el weekend entero para poder aprovecharla. Ah, exacto, es verdad. Pues, ¿qué tal si hacemos esto? Dejamos este aquí y hacemos otro. Como en 5 minutos buscamos tema y hagamos otra vez. Dale como sea, loco. Pues hacemos eso, hacemos uno después. Con más temas. Dale, dale. Pues dale. Este es el que va a salir para lunes 3. El próximo va a salir para lunes 10. El otro será lunes. Así que gracias. No, gracias, ay, que este fue el peor podcast que he hecho en mi vida. Como que no sé qué carajo, como que no sé. Hemos hablado de mierda, pues yo creo que ni como una. Pues. Literal. Nos vemos. Bye. Okay. Bye. Yo fui aquí también.